veces no te quiere dejar. Que bajes a verme antes que empiece y ya no pare de nevar. Caiga tanta nieve en las montañas, ya no puedas regresar. Que tenemos un derecho propio como pueblo de saber y entender nuestro pueblo mapuche y saber de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y es bueno que hoy día esté motivado el profesor y mi lonco Federico, que a usted le hagan un barniz de lo que estamos haciendo hoy día, de por qué estamos así como pueblo. Hay mucha desarticulación por modelo social de este país. Este país ha hecho, el Estado chileno ha hecho de que nosotros estemos divididos por diferentes procesos. Por eso es que nosotros estamos perdiendo la cultura, no tenemos identidad, porque no estamos en la educación, no estamos en la política, no estamos en la sociedad. Somos como un pájaro que no tenemos papá. Pero nosotros como mapuche estamos con el kimun aún. Petuta mapudumulín, petuta niin tanehuen, peimuta yapulukín, weichakín, meuquinta, mapumeo. Entonces ustedes tienen que empezar a reflexionar que hoy día el mundo de la violencia, el mundo del radicalismo, está sobrepasando la vivencia diaria, pero eso es bueno para que lo que dirigen y lo que hacen las leyes reaccionen. Y ustedes son los que van a tener en la historia, y para eso Nercilla, todos ustedes son descendientes mapuche, todos, de una u otra forma, ya no hay español puro. Aquí todos estamos mezclados en esta sociedad y por ende tenemos que saber de dónde vengo. Yo soy de Ercilla, soy mapuche, vivo en la comunidad Coyico, en la comunidad de Pichequeo. Mi papá es mapuche y ser orgulloso de decirlo, no andar con vergüenza. El menoco es el espacio que existe dentro del territorio. Hoy día ya no quedan. Yo tengo el privilegio de vivir aquí y de estar aquí y proteger el menoco en la comunidad de Pichequeo. Y esto fue una bendición personal, a lo mejor, porque yo cuando emigré de aquí, de mi comunidad, me fui muy lejos, me fui a Arica, donde estuve en el desierto y donde toda la noche le pedía a Chao y Nechen que me volviera y me regresara a mi comunidad, donde está mi gente. Y fue así, y nunca pensé llegar aquí y tuve lo que soñaba, lo que pensaba. Tengo mi casa a la orilla del Menoco, y tengo el menoco y hoy día me toca protegerlo, y esto es aquí donde está la vivencia de todos los insectos, de todos los pajaritos que habitan aquí. Este es un hotel de pajaritos que vienen a pernoctar en la noche. Viene la tórtola, viene la diuca, el chincol, todos duermen aquí. Este es un hotel de los pájaros. Y aquí en el menoco aquí encontramos todos los insectos que pueden sobrevivir en la naturaleza. Y nadie puede molestarlos y ellos viven felices, viven libremente. Por eso yo no puedo botar un árbol, no puedo tocar un árbol, y para que se mantenga todos los espíritus que se encuentran acá. Todos tienen derecho a la vida y yo tengo derecho a la vida. Yo vengo acá cuando me siento mal y vengo a meditar aquí donde lo encontramos. Y esa es la fortaleza y eso es lo que Chao Grechen dejó en la naturaleza para cada espacio, para cada ser humano. Y específicamente nosotros los mapuches
vivimos, protegimos y cuidamos la naturaleza, los menocos, los huichuncos, los lil. Por eso es que cada vez que pasamos o vamos a tomar un poco de agua, pedimos permiso. Y al pedir permiso nosotros estamos dando gracias a la naturaleza. Y esta es la vida natural. Es la vida, cuánto quisieran vivir o estar en este lugar y ya no queda, no hay. Así que ustedes tienen el privilegio de conocer este menoco, y algún día cuando sean ancianos van a decir, conocimos menoco cuando yo estudiaba. Chalto. El menoco tiene fuerza, tiene nehuén, tiene dueño. Todo menoco tiene dueño. Por eso, al observar, mirar, sacarle todo lo que vamos a hacer, vamos a pedirle permiso al ñen menoco para sacarle su ad, su fotografía. Lo vamos a sacar. Y vamos a hacer una oración. Oración dice en castellano, Kinepchi Yayipu, en Mapuche Dumun. Chao, Unechen. Chao, Unechen. Tu bache ante meo, huichale painta. Ey, imítame, bueno, Mapu, bueluta, nalintone, muy hincha, wey. Chao, Unechen. Ey, imita, el límite, menoco. Menoco, como está el límite, ñen. Cuidado, en tu alta, tu ñeche, mleita, tu va. Chante, mlepaí, huichale, che, mlepaí, tan el lonco, tu va. Ey, imita. Bueno, ahí está todo. Permiso, ahí está todo. Permiso, ahí mismo estaba. Está bien. Y aquí está bien. Y aquí no Y Pupta que lo unco, palo taco y fi, permiso pian mai, en quinieta nada un cluan, tan el pupchique che, mi hablo tatu fameo, pupchique estudiante, quimne alo en un, adne aluta de un, adne aluta en tam, chem de un uta, menoco, incheta ni guayin muta muli, cuidane fin. El menoco es un lugar donde se conservan muchos elementos, especialmente la medicina, la distinta clase que existe, el canelo, triaca, el maqui, la menta y tantos otros remedios que realmente para poder mencionar, pero están los distintos remedios aquí, pues entonces hay de todo, y eso es lo que el menoco tiene. ¿Qué más encargaba mi peñolonco? El cuidado que debemos tener siempre donde existe el menoco. Donde está la vida, porque en el menoco sale el agua. Está el agua. Y por el agua tenemos toda esta nuestra existencia. Y en una palabra general, diciendo lo que dijo Peñi, está toda la riqueza más grande de lo que tenemos nosotros en esta vida como seres humanos.
Abuita Tayin, Eula Tayin, Ricky Tamayun Tumutam, Taimon Mutatrey, Reika Tetuta, Isabel Matien, Taimon Mutatrey, Nienko, Impayan hasta Puguetiche, Tumrey Matatlamo, Reika Ricky Tamayun Tumutamo, Triple Tatupayin, Bab Taleufo, Filme no como, Sentenme no como Tatubi, Le Paimon Tatubi, Nable Paimon Tatubi, Bego en preso Paimon, Sentenme no como Tatubi, Iñeu Tatubi, Mi Tatubi, Menoko, Menoko, Ey, Mi Tam, Mi Mi Tam, Mi Wen, Fin, Mi Wen, Tau, Tu, Tatubamo, Paimon Tatubi, Ey, Tai, Tai, Ufa, Chanter, Le Gita, Mañutun, Tuachi, Lo, Mi Tatubi, llenas desde el agua, me dicen que me queda, quién es.